Una de las sagas cinematográficas más aclamadas de los 80s es Volver al Futuro. Teniendo en cuenta la trascendencia y éxito de la marca, Telltale Games presenta la primera de 5 entregas de un videojuego que pretende representar de buena manera la afamada cinta. La historia se centra en solucionar los problemas causados por las idas y vueltas en el tiempo. La trama del juego es diferente a la que vimos en el celuloide. Sin embargo, encontramos los elementos característicos que tanta fama y éxito dieron a los filmes. La jugabilidad se desarrolla como una aventura gráfica con un toque de RPG. Tenemos que recolectar pistas y, a base de ingenio, debemos tomar una serie de decisiones que nos permitan resolver los misterios que encierra el título. Desafortunadamente, aunque la propuesta detectivesca es buena, sentimos que faltó dinamismo en el gameplay. Esto hace que la trama se torne un poco más compleja y lenta de lo que en realidad es. Aunque el estilo gráfico caricaturesco puede ser atractivo para los seguidores del Dr. Brown y Marty McFly, visualmente no es nada novedoso. De pronto parece algo obsoleto. Creemos que pudieron hacer un mejor trabajo en este sentido. En el aspecto sonoro, no escuchamos grandes obras llenas de emotividad o acción. No obstante, en este sentido el título ofrece una experiencia aceptable. La música y efectos sonoros que oímos a lo largo del juego son muy agradables. Aunque no ofrece nada nuevo, el primer episodio del videojuego de Volver al Futuro es una gran opción para quienes buscan pasar un buen rato de entretenimiento, sobre todo si eres un verdadero fan de la saga. Encontrarás muchos de los elementos clásicos que tanta fama le dieron a los filmes. Calificación final, 78.